Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el video pasado te compartí cómo puedes modificar el tamaño de imágenes en Photoshop para lograr un efecto como de doble exposición, como el que estás viendo en la pantalla. Pero ¿qué tal si quieres hacer un efecto de doble exposición, pero únicamente te interesaría que apareciera tu cabeza? Bien, en este nuevo video sobre Photoshop te voy a enseñar a utilizar la segunda herramienta que aparece de arriba hacia abajo. La primera que comenzamos a aprender a utilizar fue la de mover, de cómo podemos mover la imagen dentro de una capa y cómo podemos mover una imagen de una ventana de documento hacia otra. Eso lo vamos a volver a utilizar el día de hoy y vamos a ver esta herramienta que se llama herramienta marco rectangular, que es para hacer selecciones. Y bien, comencemos. Nos vamos a archivo para abrir una nueva ventana de documento. Vamos a buscar el documento que queremos abrir. En este caso es una imagen de un atardecer, que es esta. Vamos a usar el perfil incrustado. Ahí está. Aquí tenemos la imagen del atardecer, que, como sabemos, tiene un tamaño de imagen de 3264 y una altura de 2448. En este caso no vamos a hacer la reducción de la imagen, al contrario, vamos a hacer una ampliación de otra imagen. En este caso voy a abrir otro documento. Me tomé otra selfie donde aproveché la luz del atardecer. Lo vamos a abrir y, como te comentaba anteriormente, el tamaño de la imagen de la cámara frontal es más pequeño que el tamaño de la imagen de la cámara trasera. En este caso, ahora voy a hacer que la imagen de la cámara frontal, es decir, la imagen más pequeña, la voy a ampliar al mismo tamaño que la imagen de la cámara trasera. Para eso, tengo que saber cuáles son las medidas y nomás tengo que saber cuál es la medida de ancho, que es 3264. Algo que te quiero mencionar es que hasta abajo de esta ventana dice bicúbica automática. Son los diferentes perfiles que se utilizan para hacer ampliaciones o reducciones. La bicúbica automática es la que viene por default, pero aquí tenemos una que se llama bicúbica más suavizada, óptima para ampliaciones. Esa va a ser la que vamos a utilizar. Pero bien, entonces recordemos, es el ancho de 3264. Esta es la más pequeña. Imagen, tamaño de imagen, 3264. Y aquí le vamos a cambiar de bicúbica automática a bicúbica más suavizada, que es la óptima para ampliaciones. Y le vamos a dar clic en OK. Y ya realizamos lo que es la ampliación. Ahora, con la herramienta de mover, vamos a mover esta imagen a otra capa de la otra, de esta nueva imagen. Fíjate cómo aquí nomás aparece una capa. Y ahorita, cuando arrastremos esta imagen, dejo presionado el botón izquierdo, me coloco en la pestaña de este documento y suelto. Aquí aparece la otra capa. Bien, y ahora lo único que me interesa es recortar la cabeza y que no salga el resto de la imagen. Para eso vamos a utilizar la herramienta de marco rectangular. Pero si yo aquí presiono, bueno, voy a presionar aquí el marco rectangular y observa cómo cambió la forma de mi cursor. Aquí dejo presionado lo más cercano a la cabeza, aquí así para no mochar las orejas, y dejo presionado el botón izquierdo del mouse y un poquito del cuello hasta aquí. Ahí está. Y aquí voy a presionar el botón derecho del mouse y aquí tengo todas las opciones que hacen referencia a una selección. En este caso, la que me va a interesar es capa vía copiar. Y observa cómo aquí apareció otra capa. Y a una de las capas voy a tener un ojito. En este caso voy a desactivar la de en medio. Y observa cómo únicamente queda
mi rostro y detrás la imagen del atardecer. En este caso, esta capa de aquí la puedo dejar así, desactivada, no necesito borrarla, o igual la puedo borrar. Pero antes de continuar, hay que grabar nuestro documento. Archivo, guardar como, y como un archivo de Photoshop con la terminación PSD. Guardar, OK. Y ahora nos vamos a seleccionar en la capa 2, que es donde está mi rostro, y la opacidad la voy a comenzar a disminuir. Ahí está en un 48%. La vamos a dejar en 45%. Alcanzo a percibir parte del fondo del atardecer, pero también se alcanza a percibir lo que es mi rostro. Sobre la marcha vamos a ir viendo más opciones de lo que podemos hacer con la herramienta de selección, porque se pueden hacer muchísimas cosas, pero aquí en estos tutoriales la idea es de que vayas conociendo las herramientas, qué se puede hacer y qué opciones tenemos con el botón derecho. Acuérdate, es una herramienta de selección y al presionar el botón derecho dentro de la selección tenemos varias opciones que podemos implementar. Ahora, esta imagen, simplemente me voy a archivo, guardar para web, a ver que aquí aparezca JPG, que es el formato para imagen, guardar, y aquí le tenemos que cambiar de nombre, le vamos a poner atardecer y yo, el atardecer y yo, y le vamos a dar clic en guardar. Y listo, ya he guardado el documento como un documento de Photoshop y también he guardado el documento como un archivo en JPG. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad. Comienza a experimentar con la herramienta de selección de marco rectangular y ve haciendo experimentos, tomando fotos con tu cámara frontal, tu cámara trasera, y comienza a hacer esta mezcla. Ya con los videos que te he compartido, ya sabes cómo abrir una imagen en Photoshop, ya sabes cómo modificar la opacidad, cómo cambiar el tamaño de una imagen, cómo recortar un pedazo de la imagen, una selección, y comenzar a hacer este efecto de doble exposición. Bien, si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete para que no te pierdas detalle de esta lista de reproducción sobre un curso de Photoshop desde cero, totalmente gratis. Gracias por visitar mi canal y ver mi video. Hasta la próxima.